Señor, abre mis labios. Señor, escucha mi oración.
Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Los elevados escuchan lo que he hecho, los cercanos reconocen mi fuerza. Ten misericordia de los pecadores, y un temor se apodera de los perversos. Rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcance en un picacho roboso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre y al Hijo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Del libro de Job.
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre. Señor, con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que da salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti no te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para liberar a los que viven en tierra, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor, diciendo: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Bendito seas, Señor, pastor de la Iglesia,
que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Señor de tu Iglesia, mira con amor a tu Grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Guía a tu Iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que, con la fuerza de este alimento, te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Conserva en tu pueblo, Señor, el espíritu que animara a San Carlos Borromeo, obispo, para que tu Iglesia se renueve siempre y cada vez más transformada en Cristo, presente ante los hombres una imagen auténtica de su Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, oyes a ti nuestras plegarias en la necesidad y en la vida. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, el pueblo santo de Dios, que alaba, que bendice, que glorifica a su Señor y que se siente guiado por el poder del Espíritu. Queremos celebrar esta Eucaristía con la mirada puesta en Jesús, aquel que nos ha redimido y nos ha salvado. Vamos a pedir en esta celebración por los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro difuntos, también por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy celebramos la fiesta de San Carlos Borromeo, un obispo del siglo XVI, que dio una respuesta auténtica de seguimiento a Cristo en su época. Hoy también celebramos el santo de uno de los canónigos aquí de nuestra basílica, el padre Carlos Ruiz. Oramos por él, le pedimos al Señor que lo bendiga en su ministerio. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yeah.
Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste a San Carlos Borromeo, obispo, a fin de que tu Iglesia, renovada sin cesar e identificándose cada vez más con tu Hijo, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama a su prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y sus hermanas, más aún a sí mismo, no pueden ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. O que el rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000. Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Uno de los temas más recurrentes en los evangelios y en varios escritos del Nuevo Testamento es el relacionado con el seguimiento de Cristo. Jesús, desde el inicio de su ministerio, se presenta como un profeta y con las actitudes de maestro. Su predicación no es un llamado a la pasividad y conformidad. Él invita a cambiar los propios esquemas mentales tan arraigados en cada persona y a promover una nueva sociedad donde el principal mandamiento sea el amor y el exclusivo modelo a seguir, el mismo. Tenemos un único maestro, Cristo, y la opción es seguirlo o rechazarlo. Continuar con la mentalidad de buscar los primeros puestos, excusarse ante el compromiso con los valores del reino y rechazar la invitación a participar de la fraternidad tan anhelada del Padre, es un camino equivocado. Esto solo lleva a seguir con una constante lucha fratricida, a la interminable violación de la dignidad de cada persona y a la destrucción. Vivir en la apariencia de sentirse más grande e importante que los otros, buscando únicamente el bien personal y cerrando los ojos ante la realidad del hermano, implica descartar el proyecto de Dios y estar totalmente alejados de su misericordia.
volverse esclavos de tantos apegos sin vivir la libertad de los hijos de Dios. Por eso Jesús constantemente invita a seguirlo, pero sin falsas promesas. No es un líder político que hace ofertas para obtener la confianza de los seguidores. No ofrece regalos o beneficios individuales. Hace una propuesta y busca despertar en cada individuo la fuerza escondida del amor y de la misericordia que lo identifica con su Padre del Cielo, presente en lo más íntimo de su corazón, y así lo invita a comprobar los frutos de la presencia del Reino de Dios. La historia de la humanidad puede tomar un rumbo nuevo si asume la enseñanza del Divino Maestro. La llamada es gratuita y personal. Jesús llama a los que Él quiere. La respuesta es totalmente libre, nacida de la opción por una persona que ha cautivado y transformado el sentido de la vida. Esta alternativa de seguimiento implica un compromiso y conlleva exigencias y renuncias. Todo acto humano que incluye la aceptación de una persona o de un proyecto y el rechazo de otro, hace referencia a la renuncia de algo. Jesús mismo decía: no se puede servir a dos amos. El discípulo que no ha aprendido a amar jamás será un auténtico apóstol, mensajero de la buena noticia, pues no la siente como parte esencial de su vida y siempre se presentará como víctima de una imposición externa que él nunca quiso asumir. Promoverá algo que no tiene sentido en su vida. De ahí las dos parábolas que hoy hemos escuchado, junto con las sentencias de Jesús, que a simple vista parecen muy duras e irrealizables. Y para complementar el mensaje de esta mañana, está la frase de Pablo invitando al amor: no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Los proyectos humanos, como todos sabemos, implican esfuerzo, sacrificio, desvelos, renuncias. Y si no, que lo diga un joven que ha concluido su carrera. Detrás de un diploma está todo un proyecto de vida, con horas de estudio, procesos de investigación y renuncia a ciertos placeres muy lícitos donde no pudo participar. Pero todo este empeño lo ha llevado a una primera conquista: alcanzar la meta de su titulación. O un atleta que ha logrado una medalla en alguna competencia. ¿Cuántos esfuerzos están detrás de ese trofeo? Muchos jóvenes dejan su familia para buscar mejores oportunidades de vida en otras ciudades o países y renuncian a su cultura y a su identidad. Cada proyecto que emprendemos entonces conlleva esfuerzo y renuncia. Exige planear bien las cosas y hacer cálculos realistas para lograr el objetivo con resultados efectivos. Se deja lo menos para alcanzar lo más. Seguir a Cristo significa cambiar los criterios que han movido nuestra vida hasta el momento y asumir una responsabilidad que traspasa los lazos familiares y las seguridades personales. Implica descubrir el valor de la familia como un camino hacia la instauración de una fraternidad universal, la construcción de una nueva comunidad de hermanos. La familia colabora con el desarrollo de los individuos, pero no los puede sujetar a sus lazos afectivos. Es necesario ampliar el horizonte del servicio y la misión personal. Jesús mismo ha renunciado a su clan familiar y ha realizado un camino de servicio
a la humanidad caída, hasta el grado de cargar una cruz y morir de una manera vergonzosa. La seguridad que le podía ofrecer la familia se transforma en una confianza radical en la voluntad de su Padre Celestial, quien no lo abandona a la muerte, sino que lo resucita del sepulcro. Cristo es el camino, el primero que ha realizado lo que enseña y ha cumplido tanto las leyes humanas como la voluntad divina. De ahí que Pablo exhorte a la comunidad a crear fraternidad, siguiendo el mandato de Cristo, sin olvidarse de las responsabilidades cívicas y a no tener más deuda que el amor, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. Sin duda que la primera seguidora de Cristo ha sido su madre, la Santísima Virgen María, quien continúa el servicio de portadora del Verbo Eterno del Padre, la que sigue encarnando a su Hijo en la historia de los pueblos, misionera y formadora de misioneros. Ella ha sido nuestra maestra en el seguimiento de Cristo y se ha convertido en apóstol de Jesús en estas tierras de América, utilizando los métodos propios de la sabiduría de Dios, pues el Espíritu ha protagonizado un nuevo Pentecostés en este continente, como dice el documento de Aparecida, y ha hecho fecunda la disponibilidad de los moradores de esta tierra, donde sigue habiendo muchas personas que se sienten atraídas a transformar su realidad de acuerdo con los criterios del Evangelio. Que ella siga siendo el faro que nos conduce al feliz puerto de la salvación. Oremos los unos por los otros al Señor, diciendo: escúchanos, Padre. Para que los cristianos manifiesten nuestra fe con nuestra conducta, oremos. Escúchanos, Padre. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor, oremos. Por los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro difuntos, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hoy hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones que presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Carlos, y así como quisiste que se distinguiera por el celo en su oficio pastoral y por los méritos de sus preclaras virtudes, haz que nosotros, por la eficacia de este sacrificio, abundemos en frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Carlos Borromeo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con su predicación, con la predicación de su palabra, y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos, señores arzobispos, abades, canónigos y capellanes, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Carlos Borromeo y San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Que este santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a San Carlos fiel en su ministerio y fervoroso en la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. Bendigo también de manera especial a los niños, a los recién nacidos, que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, sus rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Envía, Padre de bondad, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo. Bendice a los enfermos, a los ancianos, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe, todos nosotros seamos dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes, para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.